Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Ramírez y les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra serie titulada México es feliz, una respuesta multidisciplinaria. El día de hoy daremos inicio a nuestro sexto y último programa que lleva como título La felicidad en el horizonte de las políticas públicas. Nuestro objetivo es analizar el replanteamiento del diseño de las políticas públicas para introducir el bienestar subjetivo como meta de desarrollo y como una nueva variable en el estudio de combate a la pobreza. Para ello, tenemos dos invitados especiales de los cuales me voy a permitir dar algunos datos curriculares. En primer lugar, me permito presentarles al doctor José Luis Méndez Martínez, quien es doctor en ciencias políticas con especialidad en teoría política y en políticas públicas comparadas por la Universidad de Pittsburgh. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y ha sido asesor en materia de políticas públicas para el gobierno federal. Actualmente es profesor de tiempo completo para el Colegio de México y profesor de asignatura para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sociales. Eh, cuenta con más de 300 publicaciones entre ensayos de divulgación, artículos periodísticos y publicaciones académicas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. No, ustedes. al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. En segundo lugar, me permito presentarles al doctor Juan José Sanabria López, quien es doctor en ciencias políticas y sociales especializado en administración pública en el área en la cual ha impartido cátedra desde 1993. Es autor de numerosos ensayos y artículos académicos, destacando entre sus publicaciones antología de teoría de de administración pública y la ciencia de la administración pública un enfoque político de la actividad administrativa del estado en el marco de la globalización es titular del proyecto de innovación las políticas públicas en México de la teoría a la práctica doctor muchas gracias por estar aquí bienvenido gracias al contrario buenos días los invito a que nos inscriban a nuestros correos electrónicos para que nos envíen sus dudas y sus comentarios los correos electrónicos son los que a continuación aparecen en sus pantallas deceved apolo acatlán y mirador, arroba, coaed, punto, unam, punto, .mx y mirador.coaed.unam.mx. Es momento de ir a una cápsula en la cual se nos dará un contexto en relación al, al, al tema del día de hoy. Adelante. Todos los días, al salir hacia el trabajo, la escuela u otro sitio, nos enfrentamos a situaciones que nos causan malestar. Por ejemplo, el desperdicio de agua potable, la inseguridad, la acumulación de basura, la pobreza, la desigualdad, la contaminación del aire, la pérdida del poder de compra de nuestro salario, la escasez de espacios para el sano esparcimiento, etc. ¿Qué acarrea el que no nos gusten estas situaciones? acarrea que nos enfrentemos a una discrepancia entre lo que nos gustaría que sucediera, el deber ser, y lo que realmente sucede, el ser, con respecto a un problema que en colectivo no podemos resolver. Esto a su vez implica incorporar un elemento de carácter normativo, lo que se traduce en el arranque de problemas. Alguien no está cumpliendo con la procuración de condiciones para un entorno satisfactorio. Sin embargo, esta discrepancia debe ser susceptible de ser superada, es decir, solucionada a través de diferentes acciones promovidas y financiadas por el gobierno. Cuando un problema deja de ser particular y se transforma en una situación que afecta en forma negativa el bienestar social, el medio ambiente, la armonía social o inclusive la existencia de la misma comunidad, pasa a ser un problema público. En este sentido, las políticas públicas pueden ser entendidas como el conjunto de acciones y decisiones encaminadas a solucionar problemas propios de las comunidades. Mucho del bienestar de la sociedad y su relación con el entorno dependen de la adecuada toma de decisiones para ofrecer condiciones óptimas a las personas. En este sentido, ¿qué tan responsables somos los ciudadanos en que sean ignoradas nuestras demandas de bienestar? ¿Es la felicidad un problema público? ¿Existen políticas públicas que garanticen la felicidad de los habitantes? ¿Es la felicidad solo un asunto demagógico, aprovechado en el discurso por nuestros simpáticos políticos? Muchas gracias por continuar con nosotros y es momento de iniciar con nuestra charla del día de hoy. Doctor José Luis, ¿cuál es el objetivo de una política pública? Bueno, eh, una política pública se puede definir como un conjunto de acciones uh, dirigido a resolver un problema público, un conjunto de acciones sobre todo por parte del Estado, no, o el gobierno, uh, pero en el cual también pueden contribuir ciudadanos de una u otra forma, no. Eh, invitados por el Estado, por ejemplo, a implementar una política pública, no a contribuir a tomar una decisión en relación a un problema público. Pero en buena medida es eso, un conjunto de acciones uh, que se dirigen a resolver un problema público, educación, salud, medio ambiente. Uh, para que eh, exista un bienestar en la ciudadanía. Ok, entonces, de tal suerte que, si es este conjunto de, de, de elementos, la siguiente pregunta sería, ¿es la felicidad un asunto de política pública, doctor Juan? Yo creo que directamente no. Depende de cómo estemos definiendo eh, la idea del espacio público. Si estamos pensando en una sociedad liberal, pues definitivamente es eh, una problemática que atien, a, va, a ten, a, va a ser atendida solamente por los ciudadanos. Si estamos hablando de un modelo en donde lo público está determinado precisamente por acciones de carácter colectivo, sí entraría como parte de la agenda. Yo considero que en el caso de nuestro país, por ejemplo, eh, no es propiamente el que se esté proporcionando estos satisfactores de manera directa, pero sí de manera indirecta vamos a ir proporcionando políticas, presupuesto. Toma de decisión eh, que de esta manera pueden propiciar las condiciones para que el ciudadano pueda alcanzar la felicidad. Ok, de tal suerte que podríamos decir que no es objeto en específico de la política para el caso en mexicano. El, en el caso mexicano no. Okay. Este doctor José, este, ¿cómo se diagnostica el grado de felicidad en un país? Ah, pues bueno, es una pregunta un poco complicada, pero básicamente es a través de encuestas que se hacen uh -huh. a las personas. Claro. ¿No? Eh, Ah, con todas las características, por supuesto, debe ser de, de una encuesta. Eh, en México, por ejemplo, lo que es el reporte mundial sobre la felicidad hizo eh, una encuesta a tres mil funcionarios, uh -huh. a, perdón, a tres mil ciudadanos que eh, donde se les pregunta. Pues, cuál es su nivel de, de felicidad, ¿Cómo, cuál es su satisfacción con la vida, es, uh -huh, varias preguntas, uh -huh. ¿no? Eh, a, por ejemplo, si a la salud es un elemento importante. Se les hacen varias preguntas, una batería de preguntas. Entonces, en realidad, lo que se puede decir es que aquí lo que estamos midiendo es lo que se ha denominado el bienestar subjetivo. Bienestar ¿no? subjetivo. Eh, sí, con base en preguntas que es el, y las respuestas de los <laughs> propios ciudadanos. Esa ha sido la manera en que se ha medido. Y se contrapone con el bienestar objetivo, uh -huh. ¿no? que se mide a través de, por ejemplo, niveles de pobreza, de acceso a servicios de salud. Claro. Uh -huh. uh, básicamente así es como se ha medido. Okay. Hablando de este tipo de instrumentos para medir la felicidad, este, ¿existe algún mínimo de... de de elementos que debe de considerar el, el instrumento porque entiendo que puede darse el caso que el instrumento cambie de una organización a otra o de una institución a otra. en ese sentido existe algún mínimo de elementos que debe de considerar este tipo de instrumentos. yo creo que tiene que apegarse a precisamente lo que marca la, la academia y lo que marca el ejercicio de este tipo de instrumentos. Uh -huh. tenemos que ver diferentes factores como muy bien está señalando el doctor. tenemos que ver cuestiones de salud se tiene que analizar cuestiones eh, hay que combinar tanto la parte objetiva como la parte subjetiva que uh -huh. yo creo que la novedad precisamente de medir la felicidad como lo señalaba muy bien el doctor en cuanto a la parte objetiva pues vemos eh, eh, la facilidad para que el ciudadano pueda acceder a satisfactores como por ejemplo programas de programas de bienestar social eh, el, el monto del ingreso que obtiene en el uh -huh. momento en que va a laborar este tipo de cuestiones que se puede medir perfectamente, pero también abarca elementos que son los que a veces generan molestia entre estudiosos un tanto ortodoxos. Claro. A la hora que estamos viendo ya percepciones, percepción de felicidad. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál fue la última vez que esta persona rió, por ejemplo? O si él se percibe como feliz o infeliz. Este tipo de elementos que son mucho más sutiles, que de repente son un poquito más sujetos a cuestionamiento por parte de la visión tradicional que hace este tipo de estudios, mm -hmm. es donde donde se cuestiona más. Lo otro, pues se entiende que si el ciudadano tiene acceso a, a niveles de bienestar, de salud, de educación, pues podríamos señalar que en automático es feliz, ¿no? Uh -huh. Pero la otra parte, repito, la que está un poquito más sujeto a cuestionamiento. Ok, en función de lo que hemos comentado hasta este momento, eh, entonces me surge la duda, ¿cada país debería de contar con sus parámetros para diagnosticar sus diferentes niveles de, de felicidad? Bueno, eh, yo creo que sí, debería tomarse en cuenta que cada país es diferente, pero en realidad, ah, por ejemplo, lo que es este reporte eh, mundial de la felicidad, toma en cuenta varios factores de manera estándar eh, en todos los países. Uh -huh. ¿no? y de hecho, esa ha sido una de las críticas uh -huh. que se le hacen a, a este tipo de mediciones, porque, pues, la felicidad, por ejemplo, no sería lo mismo para los japoneses o para los chinos que para los mexicanos. Claro. y se mide más o menos de la misma forma también el problema está en que eh, por supuesto si se midiera de otra forma no se puede comparar uh -huh. y entonces es un dilema uh -huh. permanente sobre uh -huh. cómo medir uh -huh. pero en general tiende a haber un, un consenso entre uh -huh. los estudiosos del tema de la felicidad en que hay um, una afectación cultural uh -huh. no en los niveles de uh -huh. felicidad uh -huh. sí ¿En los que se reportan que eh, sí eh, de hecho por cierto mm, por ejemplo los países de Asia uh -huh. tienden a reportar niveles menores eh, de felicidad. Ha habido varias hipótesis al respecto. Hay quienes señalan que eh, algunas encuestas no miden uh -huh. los aspectos que son más importantes para eh, eh, los japoneses, o los chinos. Okay. Eh, uh -huh. Esa es una posibilidad. Pero otra posibilidad es, por ejemplo, que eh, en Asia hay una menor predisposición a expresar públicamente sí, sí. opiniones negativas. Uh -huh, ¿no? okay. uh, entonces, en, en síntesis, en, sí debe tomarse en cuenta que las condiciones de cada país uh -huh, afectan uh -huh. la percepción de los ciudadanos de ese país sobre su felicidad, y, y por lo tanto, eh, pues eso se tiene que tomar en cuenta. Okay. En ese sentido, doctor Juan, ¿qué elementos de diseño? debe considerar una política pública orientada a mejorar los niveles de felicidad. Yo creo que, bueno, partiendo precisamente de esta idea de que hay que hacer un análisis muy particular, yo estoy pensando en el caso de México también, bueno, primero cuidar el diagnóstico y en, mm. el, en el diagnóstico tener muy claro que eh, si nos vamos solo por el promedio, el problema en México es que tenemos pocos que lo tienen todo y muchos que... que tienen poco acceso a este tipo de satisfactores. Uh -huh. Si sacamos un promedio, en ese momento el promedio no nos va a reflejar lo que es la realidad. Entonces sí tendríamos que hacer un estudio muy, muy, muy eh, pormenorizado para la realidad mexicana. Ya que tenemos ese diagnóstico, lo siguiente es a partir de ir viendo la división de trabajo qué le toca hacer a cada una de las secretarías. Y uh -huh. lo, el reto en, en materia de administración pública, tratar de coordinar los esfuerzos de todas estas secretarías uh -huh. para que no se vayan dispersando los esfuerzos y no se vayan de, este, de esta manera eh, o cayendo en repeticiones o en su defecto, que cada uno esté trabajando de manera desarticulada y efectivamente no tengamos una visión integral de lo que es la felicidad, de mejorar las condiciones de bienestar del ciudadano. Ok. Este, doctor José, este tipo de políticas públicas que se diseñan, este, ¿qué variables atienden? ¿Existe un orden jerárquico en las variables o, o es, eh, no es necesariamente un orden jerárquico a las variables que hay que atender en términos de política pública para la felicidad? Bueno, no, eh, sí. Eh, digamos, lo que se ha privilegiado uh -huh. ha sido eh, educación, uh -huh. salud. Uh, ingreso o, o empleo, sí. no, y, eh, sea tanto poder acceder a un empleo como el, el salario que se puede obtener en ese en ese empleo, uh, por mencionar las más obvias. Uh -huh. ¿no? El problema está en que hay otros elementos vinculados a la felicidad que no se han tomado tan en cuenta para el diseño de políticas públicas. Por ejemplo. ¿no? Como por ejemplo las relaciones familiares, uh -huh. ¿no? el, el apoyo social, sí. ¿no? uh -huh. eh, uno de los indicadores más importantes de este reporte mundial de la felicidad, por eso es lo que ellos llaman el apoyo social, uh -huh. la red social, uh -huh. eh, usualmente para que una persona sea feliz su entorno social es muy importante. El que tenga amigos, el que tenga familia, el que se sienta importante de alguna forma. Uh -huh. eh, y esa parte, creo que las políticas públicas en todo el mundo prácticamente, incluyendo México, esa parte no, no se ha abordado de una manera tan clara por uh -huh. parte de las políticas públicas y es fundamental uh -huh. para, para que una persona eh, sea o no feliz. Uh -huh. Entre otras varias. También hay, hay otras que inciden. Uh, por ejemplo el, va, puede ser un poco curioso pero qué tanto verde ve la gente ¿Qué tanto sí eh, uh -huh. en lugares donde no hay parques uh -huh. donde no hay césped donde uh, la, la gente puede ser menos feliz no claro. simplemente da una sensación de bienestar uh -huh. ¿sí? eh, entonces hay, hay, pero lo más importante eh, que creo se ha visto es, es eh, ingreso, uh -huh. eh, ingreso, empleo, aunque más adelante puedo hacer algunos matices sobre sí. ese punto, pero sin duda es importante, salud, uh -huh. sí, eh, apoyo social, um, entre otras cosas, ¿no? uh, corrupción, por ejemplo, también se toma uh -huh. en cuenta los uh -huh. niveles de corrupción, corrupción. percibida, uh -huh. uh, entonces hay varios pero yo diría que esos tres están entre los más importantes. Ok. Ver verde me llama mucho la atención, mm. pero ver verde cuesta trabajo en este país. Y, sí, y cuesta muchísimo. dinero. Sí, muchísimo. Hay un programa que estuvo desarrollando el gobierno del Distrito Federal, uh -huh. que es el programa de mejora comunitaria. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, creo yo que es un programa muy interesante, en donde ellos eh, hacen que la gente se organice. Las personas elaboran una petición al gobierno o elaboraban una petición al gobierno del Federal, esta petición era precisamente en materia de mejorar el entorno. Uh -huh. eh, y como lo dice muy bien el doctor Méndez, a la hora que se mejora el entorno, eh, por un lado se está trabajando en que la gente se organice esa parte mm. de que es conozco a mi vecino Exacto. porque muchas veces eh, y en el entorno urbano que vivimos eh, difícilmente conozco al de junto claro. a la hora en que nos involucramos todos en mejorar fachadas en poner parques en poner jardines en este tipo de cuestiones vamos generando ese capital social por mm. un lado que es un elemento fundamental para esta cuestión de la felicidad y por otro lado este la persona está viendo el valor precisamente de colocar este tipo de, de entornos urbanos uh -huh. que realmente van a mejorar la, la forma en que se levante el individuo que inmediatamente ve esto, esto verde, ve el parque, ve el jardín, sabe que puede dejar ahí a sus hijos, porque otros vecinos lo van a estar cuidando, eh, es caro pero vale la pena invertir en ello, claro. porque a la hora que tenemos ciudadanos satisfechos, son ciudadanos que van a producir mejor, son ciudadanos que eh, van a generar mejor comunidad, que van a caer poco en las cuestiones de la tentación de la corrupción, uh -huh. porque hay estos elementos de solidaridad y yo creo que es una inversión a largo plazo que vale mucho la pena. Muy 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 muy, uh -huh. muy claro ejemplo en de política pública orientada a la, uh -huh. a la felicidad. ¿Algún otro ejemplo para promover la felicidad? Eh, Un bueno, eh, poco más o menos eh, sobre lo mismo. Eh, um, se ha sobrevalorado, decía yo que iba a matizar el aspecto de ingreso. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Se ha sobrevalorado, por ejemplo, el uh, valor, la, la importancia de, del trabajo. Uh -huh. de, ¿sí? Uh -huh. eh, creo, al menos desde sí. la perspectiva de felicidad. Sí. Por varias razones. Uno, eh, no es tan importante para la felicidad, dicen varios autores que han estudiado este tema. El, el tener mucho dinero, tener un ingreso muy alto. Uh -huh. ¿no? Es más importante el tipo de empleo y si el empleo va acorde con mi vocación. Uh -huh. ¿no? Aunque no gane yo mucho dinero eh, eh, en, ese, en ese empleo. ¿no? Claro, está el asunto del salario digno, eso es importante. No estoy diciendo que también <laughs> no ganar nada. ¿no? Este, pero entonces, eh, un trabajo que me satisfaga ¿no? eh, como persona. Que me permita sentirme realizado, uh -huh. independientemente de eh, por ejemplo, no sé, los artistas, ¿no? uh -huh. difícilmente un artista va a ser un millonario, claro. ¿no? Eh, un, un actor de teatro, por ejemplo. Eh, por desgracia, pues el cine cada vez ha desplazado uh -huh. más al teatro. Y. Uh -huh. Entonces, pero si esa persona es feliz con ese trabajo, si nadie ahora sí que lo forzó uh -huh. a, a ser actor. Eh, aunque no gane mucho dinero, va a ser feliz. Ese es un punto. El otro punto es lo del tiempo libre. Claro, ¿no? También eh, las personas que dicen, bueno, con este ingreso eh, tengo un nivel de vida aceptable, uh -huh. eh, tengo para cubrir lo mínimo, uh, y me deja tiempo libre. Uh -huh. Tiempo libre para ir al parque con mis uh -huh. hijos, disfrutar a mis hijos, disfrutar a mi familia, para estar con mis amigos. Eh, eso tiende a aumentar la felicidad. Uh -huh. uh, vis a vis las personas que trabajan mucho mm, este, Ganan mucho feliz. dinero, se vuelven muy ricas sí. Pero son infelices Se enferman mucho no, ah. Se enferman mucho, están muy sí. tensionadas Y el dinero este, para eso lo ocupan, claro, ¿no? Finalmente entonces, para atender las <laughs> necesidades <risa> producto del estrés eh, ¿no? Exacto, sí. pienso, <laughs> lo escucho y pienso en Amartya Sen Claro, ¿no? claro ¿no? Sí, eh. sí. Ok, este, doctor, ¿cómo se evalúan las políticas públicas orientadas a la felicidad? Ah, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y es lo que comentábamos hace un rato. Tenemos los dos elementos, la parte objetiva y la uh -huh. parte subjetiva. En la parte objetiva, pues finalmente podemos ver los, los, los logros por parte de la acción de gobierno, ¿no? Materializados en un incremento en el Producto Interno Bruto, por uh -huh. ejemplo, incremento en la capacidad de los servicios de atención social, educación, vivienda, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después viene esta parte que es la que yo comentaba hace un rato, que es la más sutil, que es la más complicada, en el momento en que la persona se va a autoevaluar si realmente es feliz o no. Y eso ya es lo que lo hace un poquito como construir en una arena movediza. Habrá personas, por ejemplo, que por sistema son antigobierno, ¿no? Y uh -huh. por más que vean ahí la acción de gobierno, vean el producto del pago de impuestos, vean por ahí la, los resultados de los programas, uh -huh. pues van a estar siempre en contra y se van a sentir eh, se van a sentir mal. Y por ello van a ponerle un tacha a la acción de gobierno. Va a haber algunas otras personas, como comentábamos hace uh -huh. un momento en el programa que les, que les señalaba como, como ejemplo, eh, en donde ellos van a ver. Eh, poco a poco van a aprender a ser ciudadanía claro. y lo valioso que es precisamente el reunirnos para atender una problemática en común. Por ejemplo, eh, y ahí vienen ya estas percepciones que comentaba hace un rato el doctor Méndez en torno a cada una de las culturas. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ellos saben que para lograr algo es mejor organizarse. Es mejor organizarse, y no a título individual, sino en equipo, en conjunto, en comunidad, el alcanzar el objetivo para mejorar su situación concreta. En el caso nuestro no. En el caso nuestro, en nuestra cultura, los incentivos son generalmente a trabajar de manera individual. Y a la hora que estamos trabajando de manera individual, la evaluación de esa política pública por parte del, del individuo uh -huh. cae en estos elementos subjetivos, subjetivos que de verdad son muy, muy, muy problemáticos poder medir. Un ejemplo eh, de algunos de estos factores, por ejemplo, la percepción de corrupción, que también señalaba el doctor, ¿no? Uh -huh. eh, esta percepción de corrupción, pues tenemos que hacer una batería de preguntas muy, muy amplia, midiendo diferentes sectores para esa percepción, tratar de alcanzarla a ser en la medida de lo posible medible. Uh -huh. Y en esto incluso va a tomarse en cuenta la forma en que uno elabora la pregunta. Uh -huh. No va a ser lo mismo que a un ciudadano le pregunte, oiga, ¿usted ha participado de actos de corrupción? Uh -huh. A que yo le pregunte, oiga, ¿usted ha sido víctima de actos de corrupción? corrupción? Nada más la estructura de la pregunta nos cambia la respuesta y por ende la evaluación uh -huh. de, la, de la acción de gobierno. Es correcto. Uh -huh. Doctor José, ¿qué es lo que se mide en México? ¿La felicidad o diferentes niveles de bienestar social? Eh, bueno, se miden los dos. Los dos. ¿no? Y los dos se han medido tanto por organismos internacionales como el INEGI, cada vez más uh -huh. eh, es, ha estado interesado ¿no? y ha sido, sí. de hecho, México de sí. los primeros países en, en empezar a medir diversos aspectos relacionados con la felicidad. Uh, pero se miden los dos. Ahora. Uh, Independientemente de qué se mida, de que se midan los dos, la verdad es que el bienestar social eh, todavía predomina uh -huh. ¿no? en la percepción pública, sí. en la percepción sí. gubernamental, en las políticas públicas. Sí. Uh, hay todavía una resistencia muy importante por parte de eh, nuestros gobernantes, de nuestros funcionarios. <laughs> a considerar el tema de la felicidad. Uh -huh. Poco a poco lo han ido incorporando. Eh, es un tema también nuevo, yo uh -huh. creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Uh -huh. Pero poco a poco lo han ido incorporando. Pero la verdad es que todavía lo que más les importa son los niveles, por ejemplo, de hambre, ¿no? Um, o los niveles de falta de acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, o de educación. Y, y otros aspectos uh, todavía no los han podido incorporar bien al escenario de las políticas públicas y yo creo que ese es el problema sí. que, que todavía no aceptan um, discuten mucho por ejemplo que la percepción es un dato en el cual no se puede confiar del todo claro <coughs> eh, por ejemplo en cuando se estaba diseñando el, la, la cruzada contra el hambre ¿no? uh -huh se hicieron varios estudios acerca de eh, niveles de pobreza y niveles de percepción de hambre. ¿no? Y un funcionario que hizo una exposición precisamente en un seminario sobre la felicidad que organizó el INEGI hace un par de años, eh, mencionaba en su exposición que eh, ellos encontraron el problema de que varias personas que reportaron no tener hambre, uh -huh tenían niveles de ingreso relativamente altos o no muy bajos. Mm, okay. ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pero entonces si yo voy a estar proporcionando un subsidio a esas personas ¿no? eh, que me dicen que tienen hambre, pero que si yo veo indicadores de bienestar objetivos, me queda la duda de si realmente tienen hambre, ¿no? um, yo me voy a concentrar mejor en los que en mi opinión uh -huh. tienen hambre uh -huh. porque veo que Delicioso, no tienen uh -huh. acceso a la alimentación. Uh -huh. Eh, es un poco difícil sí. saber en qué medida estas dudas son justificadas uh -huh. o no eh, <laughs> pero el problema yo creo que sí hay un punto no en la subjetividad uh -huh. qué tal digo a lo mejor esto va a sonar un poco eh, curioso pero eh, pero puede tener visos de verdad qué tal si esta persona tiene hambre del jamón gourmet importado de España no claro. o sea eh, uh -huh. Este, ese es el problema con la subjetividad. Con la subjetividad. Sí. Yo creo que, en general que el gobierno no ha incorporado suficientemente el tema de la felicidad, pero a la vez reconozco que la medición subjetiva tiene sus problemas. Entonces al final del día, el, el, el que toma decisiones, al percibir dos respuestas contrarias, una a través de un instrumento objetivo y otra a través de un instrumento subjetivo, termina dándole la razón al instrumento pues objetivo. Pues sí, porque es el más, el que es, él puede defender más, claro. y el que él dice, bueno, es que esto es más medible, esto uh -huh. es más claro, objetivo, claro. este ¿no? Sí, sí, sí. Y es que, perdón, por principio, ¿no? En materia, si nos vamos a la parte metodológica uh -huh. que está tocando el doctor, me eh, es más fácil interpretar un número, ¿no? Claro. Bueno, tener un número y ver cómo se construyó el número a la percepción de que la persona es honrada, a la percepción de que me siento bien, que ese día amanecí de buenas, eso es muy, muy relativo y a la hora que son los ciudadanos los encargados de evaluar esa felicidad, claro. se va particularizando todavía más, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno prefiere, soy objetivo, me voy con un número, número, con un esfuerzo estadístico, con un ejercicio de gasto, que de esta manera me da un poquito más de lucimiento y a la que estamos más acostumbrados en nuestra cultura, mm. también hay que ser muy ciertos. Ok, muchas gracias. Es momento de irnos a una pausa, no se vayan, continúen aquí con nosotros en Mirador Universitario. <music> Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues seguimos. Este, de tal suerte que se puede incidir en la respuesta de los ciudadanos a la hora que se les pregunta en términos de su felicidad. Eh, por favor, doctor. Sí, totalmente, ¿no? Eh, y Lo que estábamos comentando precisamente un hace un rato, ¿no? En función de cómo esté redactada la pregunta, uh -huh. pues ahora sí que va a ser la respuesta, ¿sí? Entonces sí hay una manera en que yo puedo incidir a través del instrumento. Y es el momento en que viene más la crítica por parte de la metodología, ¿no? A ver, ¿cómo estás planteando? Mm, estoy pensando para hacer, ilustrarse a lo mejor un poco más a las personas que hacen el favor de vernos. Uh -huh. Cuando se ha hablado de referéndums las enormes cantidades de tiempo que se van en cómo voy a redactar la pregunta en la que le voy a consultar al ciudadano. ¿Por qué? Porque en esa redacción de la pregunta muchas veces ya estoy forzando un poquito la respuesta. Pues, y eso, claro, va a favorecer a uno u otro grupo, ¿no? Este que esté eh, luchando por recursos a la hora de que se le dé respuesta a la pregunta. Entonces, en ese sentido, sí y es debate de un análisis muy muy fuerte por parte de las fuerzas políticas uh -huh. y por parte de los analistas. Ah, ok. Uh -huh. Muchas gracias, doctor. Este, ¿de qué depende que estos indicadores sean confiables? Bueno, pues depende de que las preguntas estén bien hechas, no. Eh, muchas veces se hacen, por ejemplo, eh, pilotajes de las preguntas para ver en qué medida inciden para un lado, inciden para el otro lado, cuáles miren de mejor forma el fenómeno que estamos estudiando. También depende, por supuesto, del tipo de muestra, okay. si la muestra es suficientemente grande okay. o no. Okay. Eh, entonces hay varios elementos. Eso está ya muy, muy estudiado, cómo hacer bien un, un estudio. Okay. Eh, pero de todas formas, de, si se quiere influir, sí se va a poder influir. ¿no? Si a, a, a cualquiera de nosotros, por ejemplo, nos preguntan... ¿Ha obtenido usted todo lo que quería en la vida? Absolutamente todo. ¿No? Pues difícilmente cualquiera de nosotros va a decir, sí, he obtenido todo lo que quería. Ah, entonces es infeliz. ¿no? Uh -huh. no. ¿Qué tanto me importa haber obtenido o yo, eh, o no, todo lo que yo quería? Pues no lo he obtenido todo, pero tampoco me importa tanto, porque con lo que tengo, soy feliz. Perfecto. Ah, esa es otra pregunta, ¿no? Okay. Eh, entonces... Sí, hay formas de, de hacerlo bien uh, y poco a poco el estudio de la felicidad ha ido avanzando. Yo creo que cada vez se hace mejor, pero todavía, todavía los estudios y los mismos que hacen los estudios reconocen. ¿eh? Uh -huh. Hay, por ejemplo, un, un, lo que se llama un sesgo cultural okay. eh, muy importante. Hay varios tipos de sesgos que, que en el estudio de la felicidad en particular se dan. Eh, como esta cuestión que yo le mencionaba, de que quizás eh, en Japón eh, expresar públicamente una opinión negativa sobre uno mismo eh, no se ve bien. ¿no? Okay. Entonces, eh, como se dice en estadística, hay que eh, controlar por ese tipo de factores para que eh, la medición final sea una medición adecuada. Okay. Pues veo que el tema de la felicidad se está convirtiendo en un tema, en el tema para muchos gobiernos a nivel mundial. Pero en concreto, Doctor Juan, ¿para quién o para qué se construye este tipo de indicadores? Para el evaluador de política pública. Sí, este finalmente la idea es eh, afinar la brújula, ver que no nos hayamos eh, desviado del objetivo que nos habíamos propuesto. La idea de la felicidad, por ejemplo, yo siento que es algo muy reciente. Si estamos uh -huh. hablando en cuanto a materia de, de tiempo en, uh -huh. en historia de las ideas políticas, la, el estudio de la felicidad, la, la meta de la felicidad como comunidad, pues es de la Ilustración para acá, no, este, en el momento en que el ciudadano se considera libre de cualquier determinismo para construir uh -huh. su vida. Entonces, a partir de ese momento, ver si estoy logrando este tipo de satisfactores, pues le va a ser fundamental al individuo y al gobierno, porque el gobierno obviamente va a estar midiendo si estoy alcanzando o no los objetivos planteados. Uh -huh. Este, Como señalábamos en el caso de nuestro país, pues es algo muy, muy, muy nuevo. En Gran Bretaña, por ejemplo, es más o menos del 2010, cuando David Cameron empezó a, a trabajar con estas metodologías y con estas dificultades que ha comentado el doctor Méndez. Uh -huh. Y la ONU es de 2012, si sí, mal no recuerdo, reciente, en que apenas... Reciente están haciendo también esta medición. Entonces es para el evaluador de política pública, para el analista de política pública, pero pues para el gobierno. Y yo quisiera pensar que para todos los ciudadanos, ¿no? Nos es importante tener estos datos. ¿Qué elementos tendríamos que tener como ciudadanos para poder interpretar un índice como este? Ah, yo creo que ahí sí estamos pensando de que el índice y lo de percepción que el índice realmente esté reflejando mi situación y por ahí es por uh -huh. donde está complicado, ¿no? Podría haber a lo mejor personas que tienen la suficiente información y sienten sí efectivamente los índices, los números que se están arrojando por ahí corresponden a mi realidad uh -huh. y en función de ello veo que se están alcanzando las metas, pero también puede haber ciudadanos como comentábamos hace un rato, que por carencia de información, claro. por falta de preparación o x o y situación que distorsiona su percepción, ellos sienten que no lo representa el, el número. Para, por, por ello, para ellos es un recurso retórico, algo que pues, está mal visto y que no va a tener ninguna utilidad para su vida cotidiana. Ok. Doctor José, de los factores que inciden en la felicidad de una sociedad, ¿cuáles son susceptibles de ser modificados a través de políticas públicas y cuáles no? Mm. Ah, bueno digamos que en, en los estudios uh, y aquí ha habido varios programas no uh -huh. y eh, sobre este tema y por ejemplo uh, sin duda uh, hay eh, elementos biológicos ¿no? uh, del ADN de las sí. personas uh -huh. ¿Sí? Sí. hay personas que están más predispuestas uh -huh. a la felicidad uh -huh. no y hay personas depresivas claro. ¿no? entonces pues en realidad uh, uh, cuando una persona es depresiva Uh, claro, el, el gobierno tiene que eh, facilitar, ¿no? La existencia de clínicas, de atención para esas personas. Pero el que exista una clínica, el que exista acceso a un doctor, a un psicólogo, un psiquiatra, tratamiento médico, uh -huh. no, no va a llevar necesariamente a que esa persona sea feliz. Quizás va a ayudar a que uh -huh. salga de la depresión, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí el Estado, el gobierno, ¿pues qué puede hacer? No me estoy yendo a un caso extremo. Uh -huh. ¿no? uh, por otro lado, sin duda alguna, como decía hace un momento, hay ciertos factores que se han mostrado, están asociados a la felicidad uh -huh. de una forma u otra, dependiendo de la cultura, en unos países sí. más unos, en otros sí. países más otros, pero bueno, por supuesto, el tener un ingreso. Claro. ¿no? porque eso me, me genera una sensación de seguridad de certidumbre claro. ¿no? de tranquilidad el tener un ingreso mínimo que me alcance uh, el tener un empleo satisfactorio decía uh -huh. yo hace un uh -huh. momento es otro elemento importante y para eso la educación es fundamental uh -huh. ¿no? eh, se ha mostrado como si sí hay una correlación entre educación y felicidad porque la educación conduce a mayor a mayores ingresos eh, conduce a obtener un empleo, a ciertos elementos que a su vez están relacionados con la felicidad, entonces eh, ingreso, empleo eh, educación, otro elemento fundamental es la salud uh -huh. ¿no? obviamente, ¿no? si uno no se siente uh -huh. bien uh -huh. eh, físicamente claro. difícilmente uno se va a sentir feliz ¿no? uh, y otro elemento más es lo que ya mencionaba, la red social ¿no? Eh, se ha mostrado repetidamente que las personas que eh, tienen más amigos no son más felices claro eh, varía eso no quiere decir que una persona que tenga pocos amigos o que hay personas que eh, son felices en su casa uh -huh. haciendo sus cosas que nadie los moleste son felices no eh, pero la tendencia es a que las personas que están rodeadas de un apoyo social sí. no tienden a ser más felices Uh, por eso se dice que México está en los altos rangos de felicidad, porque México, la familia, el apoyo social es más fuerte, más presente que en otros países. ¿no? Okay. Muchas gracias. Es momento de hacer un breve espacio para escuchar las opiniones de nuestra comunidad universitaria con respecto al tema del día de hoy: la felicidad en el horizonte de las políticas públicas. Adelante. Pero evidentemente las políticas públicas no favorecen ni el empleo, ni un servicio completo de salud. La, la educación que es total y absolutamente peligrosa, eh, los muchachos en las, que salen de las primarias, de las secundarias, difícilmente leen y escriben. Eh, es decir, la formación de los profesores es mala, la de los muchachos es peor. Eh, toda esta ausencia de una política pública en favor de la satisfacción de nuestras necesidades, que yo supongo que para ser feliz hay que satisfacer esas necesidades, no solamente un alto salario o una gran casa, simplemente eh, me refiero yo a otras condiciones, es decir, no tener la preocupación cotidiana de saber si al día siguiente por la mañana voy a tener el dinero para salir al pasaje y la seguridad de regresar a mi casa por la violencia que hay. Entonces prefiero como, como olvidar, es como una, una embriaguez colectiva, eh, el estar ebrios todo el tiempo para no aceptar las dificultades y los problemas y simplemente llevar eh, la vida digamos que suave, es un poco jugar al tío Lolo y me supongo que en alguna manera la política del Estado mexicano de fingir, de no resolver las cosas, de decirnos que el país está bien y está feliz, porque pues ¿para qué preocuparnos? ¿Para qué alarmarlo? Hay muchos conflictos políticos en nuestro país. Desgraciadamente la población, la mayoría de la población se, se encuentra eh, fuera de todos estos problemas, no se encuentra informada. Piensa que, que estos problemas no existen cuando están ahí latentes y solamente nos dedicamos a cuestiones de fútbol. De cuestiones muy vanas Como sabemos en nuestro país el 70% de mexicanos está en la pobreza Pues obviamente esto genera que no sea del todo felices Y no se puedan como, desarrollar en cuestiones de la, de la vida Como es el entretenimiento, como es la cultura, como es la educación y otros temas Afortunadamente no nos ha entristecido como debiera habernos entristecido Esta eh, actuación, la actuación de la política errónea que se está llevando hasta ahorita por nuestros funcionarios, que no funcionan. El, el mexicano por naturaleza se divierte con todo. El mexicano es feliz. Es feliz que no quiere decir que esté contento con la autoridad, que es muy diferente. Somos felices, sí. Estamos enojados, sí. La política ya no es la base de nuestra vida, ya es así como puedo ser feliz por tener dinero y por andar... Este comprando las tarjetas de crédito y endeudándome cuando mi calle puede andar con baches, o sea, como que ya nos importa muy poco. Y es en base a toda esta cuestión que ya, como que hay un vacío en la, en la vida diaria, en la cuestión de la política. Fingir, la esencia es no hacer nada. Los profesores fingimos que damos clase, los alumnos fingen que aprenden, eh, los trabajadores fingen que producen. Es decir, hicimos un país de mentiras. Yo creo que el mexicano... Aprendió como el gobierno mexicano. El gobierno finge que nos gobierna y nosotros fingimos que somos felices. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues muy interesantes los comentarios del, del profesor. Este, doctor José. Hablando de responsabilidad en torno a la felicidad, de las responsabilidades individuales y colectivas para proveer mejores estadios de, de felicidad, ¿qué le corresponde exigir al ciudadano y qué debe cumplir un órgano de gobierno? Bueno, yo creo que al ciudadano le corresponde exigir buenos servicios en función de los recursos que tiene el Estado o el gobierno para proporcionar esos servicios. ¿no? Uh -huh. Uh, me parece que por supuesto uh, una educación, un acceso a la salud, todos esos pues son de hecho derechos consagrados en la Constitución. Uh -huh. ¿no? entonces creo que el ciudadano tiene derecho a exigir un buen servicio de salud, uh, un buen servicio de educación, que los funcionarios que atienden esos servicios o esas políticas hagan bien su trabajo ¿no? que sean profesionales uh -huh. Uh -huh. Eh, todo eso creo que tiene derecho a exigir. ¿En qué medida un ciudadano le puede exigir al Estado ser feliz? Es una pregunta más complicada. ¿no? Sí le puede exigir pues, la educación, ¿no? Yo pago impuestos y, y mis hijos, entonces, con esos impuestos debería canalizarse para que tengan educación. Pago impuestos, tiene que haber una clínica, ese dinero se tiene que usar, no, no debe haber corrupción. Todo ese tipo de cosas, yo creo que el ciudadano lo puede exigir. ¿Ya exigirle al Estado? Que yo sea feliz es un paso más adelante, más complicado, eh, porque tiene que ver con muchos factores. Como se dice, la felicidad es un fenómeno multidimensional. Uh -huh. Y en ese sentido, me parece muy apropiada esta visión que han tenido multidisciplinaria, ¿no? uh -huh. Porque es multidimensional. Pero, eh, pues también tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Claro. Uh, eh, y pues desde mi ADN. Porque hay cuestiones genéticas que favorecen o, o obstaculizan la, la felicidad. Uh -huh. Hay personas felices todo el tiempo, uh -huh. ¿no? Eh, porque así es su ADN, independientemente de que les, les esté yendo mal. Uh -huh. Ellos optimistas todo el tiempo, todo el tiempo. Hay personas que tienen todo y no son tan felices, ¿no? Okay. Entonces exigirle que, o sea, no, no sé esa pregunta, no sé el doctor Zanabria cómo lo vea, pero, pero eh, de exigirle como ciudadanos al Estado que yo sea feliz, ya no estoy tan seguro de en okay. qué medida lo podríamos hacer, doctor Juan. Sí, incluso estoy, me quedé pensando en los países escandinavos en donde, bueno, son los países que siempre en estos eh, listados de, de, en materia de combate a la corrupción, en materia de calidad de vida, en todo este tipo de, de indicadores que se desarrollan a nivel internacional, normalmente tienen los primeros lugares. Claro. A pesar de ello... Eh, nos vamos a encontrar con que la literatura nos refleja un malestar que hay en ese tipo de sociedades. Eh, no sé si recuerden, por ejemplo, la serie que se estuvo elaborando en materia. Eh, es, es una, una serie de, de obras de literatura en donde eh, la primera obra se trató de la chica que soñaba con un galón de gasolina y un cerillo, algo así, y nos habla de cuestiones de machismo, nos habla uh -huh. de marginación en Suecia en Suecia, uh -huh. que es uno de los países que tiene mejores niveles. O, por ejemplo, no sé si recordemos a, eh, hace algunos años, causó un enorme escándalo, no recuerdo si fue en Noruega, un tirador, ¿no? Este, que también ciudadano noruego, con todos los satisfactores y que se dedica a dispararle a las personas en un, en un parque, ¿no? Como uh -huh. dice el doctor es muy difícil, ¿no?, llegar a, a, a que el gobierno realmente me dé a plenitud todo ese tipo sí. de satisfactores. Yo creo que ni en los estados totalitarios podemos encontrar, y a pesar de todos los, eh, las tecnologías de acción de gobierno que lleguen a, a, a entrar en esa parte más, más íntima del ciudadano. Afortunadamente, ¿no? Okay. Afortunadamente creo que no, no existen esos elementos. De hecho, por ejemplo, en algunos de esos países las tasas de suicidio Ay, son sí, 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 muy, muy altas. altas. Claro. Eh, sí. Entonces es un poco paradójico que, sí. que varios de estos países están en los primeros lugares sí. siempre en los rankings de felicidad uh -huh. sí. y a la vez son los países eh, donde hay más alta tasa de suicidios. Claro. ¿no? Claro. Entonces no nada más hay que tomar en cuenta los niveles de felicidad promedio de un país. A veces, eh, o más bien ya se está hablando uh, no solamente de desigualdad del ingreso, sino también de desigualdad de la felicidad. Uh -huh. ¿sí? Hay países que en promedio pueden tener un alto lugar en el ranking, uh -huh. pero tener un alto nivel de desigualdad al interior del país. Claro. ¿no? Y haber gente muy, muy feliz y gente muy, muy infeliz. Uh -huh. Y el promedio sigue siendo alto, sí, ¿no? Claro. Porque quizás los que son muy felices son muy, son muy la felices, mayoría, claro, ¿No? Ajá. O la mayoría. Pero hay un grupo que es muy infeliz. Entonces, ese es otro elemento que ya se está empezando a manejar. La desigualdad eh, en la felicidad. La felicidad. Eh, como quizás pudiera ser el caso de, de algunos de estos países. Ok, Pues en ese sentido, la siguiente pregunta es bastante pertinente. Mm. Para los policymakers, para los hacedores de políticas, ¿es de su interés la felicidad o solo se enfocan en monitorear de manera más óptima el comportamiento de las interrelaciones de entre los agentes económicos? Yo creo que ya eh, a partir de lo que hemos estado comentando ya está en, eh, ya es un elemento que se está tomando en cuenta, ¿no? Uh -huh. Yo me remito a la idea del capital social. No el capital social, por ejemplo, que es esta variable, que nos mide, qué tanto decimos la verdad, qué tanto uh -huh. somos solidarios, qué tanto respetamos las leyes, en fin, este tipo de elementos ya form deben de formar parte de las variables que debo de tomar en cuenta a la hora que voy a formular política pública. Porque estas, a partir de lo que hemos estado platicando, van a facilitarme o no la acción gubernamental. Y además, si quiero verlos incluso en, en, en términos cuantitativos, uh -huh. eh, una sociedad que está Acostumbrando a decir la verdad y a honrar sus pactos, pues es una sociedad que va a gastar mucho menos en tribunales. Uh -huh. Y es una sociedad en donde puedo hacer este mejores negocios. Claro. Porque sé que no me va, no voy a requerir de un aparato costoso para obligar a que la contraparte que firmó el convenio tenga que este, estar obligada a cumplir con su palabra empeñada, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental ahora ya para los policy makers. Okay. Sí, aunque a la vez yo, yo a mí me gustaría señalar que no es todavía suficientemente tomado en cuenta sí. ¿no? Sí, todavía, eh, todavía sí, en otro país, claro. Eh, yo creo que por ejemplo ha habido un énfasis muy muy grande el doctor creo estará de acuerdo conmigo en el, lo que se llama el enfoque de capital humano uh -huh. en la política social sí, sí, sí. Eh, es decir yo lo que tengo que hacer como estado es eh, garantizar que las personas eh, sobre todo los niños obtengan educación y obtengan salud ¿no? para que luego puedan encontrar un empleo y salgan de la pobreza y sean felices. Ajá. Ese es, ha sido, digamos, el enfoque sí, de los genial. últimos años. Ah, pues no es tan así. No, 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 no es tan así. así. Eh, ahí, por ejemplo, está faltando eh, algo eh, con lo que México empezó, por cierto, el capital social, como Ajá. bien decía el doctor Sanabria. Creo que hay un regreso ahora al capital social. Ajá. No nada más importa... Que el niño tenga educación, o la niña tenga educación o tenga salud, también importa que tenga un entorno familiar eh, sí, favorable, favorable, propicio, uh -huh. ¿no? Este a, de distinto tipo que eh, pueda tener amigos, también importa que pueda ir a parques, uh -huh. ¿no? Eh, este, entonces, también hay otros elementos importantes eh, para eh, que el estudio de la felicidad eh, aporta para el desarrollo y creo que en México todavía, aunque cada vez más los funcionarios públicos ya lo tienen en el radar, que uh -huh. ahí hay un tema, uh -huh. eh, uh -huh. todavía por discusiones eh, como las que tuvimos, todavía son reacios sí. a incorporar más elementos de la, de la felicidad a las políticas públicas. Ok, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría despedirnos sin formular dos preguntas bien importantes a manera de conclusión. La primera, ¿cómo se explica que siendo México una economía que ocupa el último lugar entre los países miembros de la OCDE en materia de seguridad y educación, esté colocada en el lugar 21 de un total de 158 países del ranking global de felicidad? Yo creo que ya lo comentaba el doctor uh -huh. hace un rato precisamente, ¿no? El hecho de que están las redes, las redes que voy tejiendo como individuo uh -huh. y en donde soy apreciado por mi comunidad, ¿sí? Y entonces, este, una forma en que enfrento, por ejemplo, el problema de inseguridad es con el apoyo de la familia, uh -huh. los vecinos, nos cuidamos unos a otros y entonces de esta manera a la hora que yo me siento Protegido, me siento arropado por mi comunidad, pues en ese momento estoy feliz, tengo un estado de bienestar subjetivo en donde se me toma en cuenta, en donde soy apapachado, soy considerado, ¿no? Soy reconocido por la comunidad, uh -huh. y con eso es con lo que puedo darle la vuelta a problemas de inseguridad, puedo darle este, la vuelta a problemas de falta de infraestructura, a lo mejor en materia de salud, o la cuestión de educación que comentaba hace un momento el doctor, ¿no? Este. A mí, por ejemplo, se me ocurre que, eh, eh, por ejemplo, nuestro país es, como lo ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, uh -huh. el país en donde más se trabaja, pero en donde menos es productivo. Uh -huh. Y esto en función de que, qué hago a la hora del, del, del trabajo. A la hora del trabajo me doy mis escapadas, hago algún otro tipo de cosas, y entonces en ese sentido no soy productivo. Pero soy feliz porque tengo ese tiempo libre que me permite distraerme en otro tipo de cuestiones y eso me permite señalar a la hora que me llega el encuestador. Yo soy feliz a pesar de que tengo un este amplio horario laboral uh -huh. que me permite hacer esas otras cosas, no? Aunque no de manera lícita. Okay, muchas gracias. A manera de conclusión, ¿qué le faltan a las políticas públicas que se implementan en México para, mejora para mejorar los niveles de felicidad en el grueso de los mexicanos? Bueno, uno les falta ser más eficaces en varios de los elementos en los que ya trabajan. ¿sí? Creo que el problema de la educación en México eh, persiste, pese a los cambios que ha habido últimamente, eh, eh, persiste, todavía no tenemos una educación suficientemente buena que permita un acceso a un ingreso adecuado. El problema del empleo creo que también lo hemos olvidado. Uh, es muy importante tener un ingreso como decíamos hace un momento el problema de la salud uh -huh. no ese creo que lo hemos resuelto un poco mejor ¿no? uh -huh. con el seguro popular uh -huh. pero todavía tenemos muchos problemas en atención a la salud entonces número uno hacer mejor lo que ya hemos venido haciendo uh -huh. sí pero número dos empezar a ponerle atención a otros aspectos vinculados a la felicidad que no hemos incorporado tanto, ¿no? Okay. Eh, como esta cuestión del capital social, de recuperar el tejido social en las comunidades, de promover más... Eh, ciertas uh, cuestiones como por ejemplo los deportes uh -huh, sí uh -huh. eh, que generan sí. esta cuestión de comunidad de, de amigos de eh, el deporte a mí me parece que ha sido subvalorado como un elemento de felicidad uh -huh. el tiempo libre no la cultura el poder ir al teatro el poder ir al cine eh, el poder ir al parque cuestiones de infraestructura eh, oh, esto que decía yo de sembrar árboles y uh -huh. tener verde, uh -huh. ¿no? Uh -huh. uh, en, la, en México, y con esto voy concluyendo, ha, ha habido estudios sobre eh, regiones más felices, uh -huh. ¿no? Entre las regiones más felices de todo México está, por ejemplo, Coyoacán y Álvaro Obregón, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Curiosamente, sí. bastante verdes, ¿no? Uh -huh. Pero no está... La zona ya de Cuauhtémoc y donde están la gente más rica, uh -huh, claro. ¿no? Entre los primeros lugares. Uh -huh. uh, entonces, pues, um, hay, uh, son las dos cosas, seguir, hacer mejor lo que hemos venido haciendo y eh, incorporar de mejor forma el tema de la felicidad en el ámbito de las políticas públicas. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado al final de este programa y de esta serie. México es feliz, una respuesta multidisciplinaria. Agradecemos al doctor José Luis Méndez Martínez y al doctor Juan José Sanabria López por compartir con nosotros sus reflexiones. Pero también agradecemos a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta serie y sobre todo al staff de producción que hicieron posible. Este, esta serie. Y yo me despido con la siguiente frase. La felicidad está inmersa en un universo de ideas y vivencias. Nuestra tarea es entonces vivir sabiamente y descubrir el mejor camino que nos lleva a encontrarla. Hasta pronto.